Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía. El día de hoy seguimos jugando en la cuenta principal. Y mucha gente se ha estado quejando de que el volumen está muy alto. Pero creo que es porque yo me estoy volviendo sordo. Creo que tengo un problema en el oído y estoy empezando a escuchar poquito. Ya lo solucionaré ya en estos días. Por eso, así no escuche ni mierda, le voy a bajar el volumen. Tenemos dos héroes de distancia. Sería bueno piquear un héroe de control, de preferencia melee, para poder habilitar a la gente. Control y melee tenemos Slardar, Tidehunter, Mars, Beastmaster tal vez, no es malo. Tenemos Wayne HC y tenemos Muerta medio. Con Benji parece ser un combo decente. Slardar también estaría bien. Hay una Phantom Assassin del otro lado. Podemos ver su pick. Esto nos da bastante comodidad a la hora de piquear. Axe tal vez por la Phantom Assassin también. Mars también es bueno. Pero ya ahí seguí de Mars. Vamos a jugar... Slardar. Si bien Phantom Assassin tiene evasión, podemos jugar el héroe. Tenemos que armarnos para plantarnos adelante y aguantar todo el daño posible, ¿no? Voy a jugar Raidban Bracer posiblemente para la línea. Una Raidban contra la Phantom Assassin viene bien la armadura. El brazalete es contra el general el daño mágico que ellos tengan porque me da buena cantidad de vida. Según la lectura de líneas, el mono es support y la Nyx también. Debería salir bien fuerte para la línea para pelear desde un inicio. ¿Qué más? Jugar Power Threats. La daga es creo que sí o sí, ¿no? Son 4 milis. Voy a ver si voy daga o voy un ítem más de pelea. A ver, doble tierra no me parece malo, puño no me parece malo. Deep ones guide me. Slither. Ya, estamos bien, estamos fuertecitos. Uno es para el brazalete y el otro es para una Raven. Power Turds, no Magic. Dependiendo cómo nos vaya, también puedo jugar Eco Saber. También puedo jugar Eco Saber de primer ítem. Me da buena vida y creo que voy a tener una línea muy cómoda contra la Phantom. La tercera habilidad creo que es la mejor. Courier, courier. Hay que subir para ver a quién nos encontramos. Esto está limpio. No delay. Echo Saber, ¿no me parece descabellado? Me da buen aguante. Ya es mono 5, parece. El mono está ahí, creo que intentando matar Courier. Parece que la Phantom va a estar jugando sola la línea. El mono se va a quedar matando a Couriers. Creo. A la primera que Phantom avance, la empezamos a gomear. La segunda habilidad es mejor. Vamos a mantenerlo en la línea, aprovechando de que el Monkey King no se encuentra. Vamos a ir por una Raidban de inmediato, porque en esta línea hay bastante daño físico. No sé si voy a completar el brazalete.
Creo que no lo voy a hacer. Todo depende la intensidad de la línea. El Monkey King tiene la segunda habilidad. Va a estar saltando por los árboles, nada más. A nivel 3 o a nivel 2, yo ya voy a estarle jugando más agresivo a la Phantom. Cuando mi Snapfire tenga su nivel 2, también va a jugarle más agresivo a la Phantom. Fallé, pensé que me iba a saltar directamente a mí. Ese mono está muerto. Ay, estoy en coma. No, estoy muerto. Ay, Diosito, todo salió mal en la línea. Ya, qué chucha. Ya, brazalete listo. No importa. Son cositas. El mono tenía fuego férico, bomba, me baiteó bien. Este anillo de armadura que tenía también le ayudó mucho. Aquí sería bueno que la abuela haga un pull, pero si no está, lo voy a hacer yo. El loto se tiene que ganar. La Phantom se llevó doble kill. Vamos, Magic. Y hay que mantener la línea. Tenemos ventajilla. La tercera habilidad es la que voy a mejorar. Me interesa que la línea se mantenga aquí, porque puedo matar. Hay mucho potencial de kill. ¡Galleta! Ya blinqueó. Maligno, que se mantenga atrás. La Snapfire se ha ido por si acaso, por eso dejé de jugar agresivo. ¡Madre mierda! Volvió el snap justo a tiempo. Un pulsito, excelente. Guante de velocidad de ataque es mucho mejor para la línea, ¿no? Si voy a mejorar la tercera habilidad, es más cómodo jugar con el guante. Si veo a alguien aquí, yo le voy a saltar. O bueno, voy a ir contra él. A la primera que Phantom avance, voy contra Phantom. La línea se va a pushear porque tenemos dos magos acumulados. Primal al medio. Creo que la muerte está muerta. Tenemos Power Trip. Todo indica que voy a jugar Echo Saber para ser más tanque y para aprovechar mi ventaja. Ah,
Primal tiene Regen. La Venge quiere matar. Y esa Phantom está jugando ítems grandes. Ok. Look mid, look mid, please, look mid. Ok, no sé qué están haciendo, no sé qué están haciendo. Keep a lookout. No sé qué ha hecho la Venge. Yo estaba esperando que la Venge stonee porque hizo su animación. Por eso yo esperé mi stun. Y al final no stoneó. Y la Phantom terminó blinkeando. Al medio murió la muerta porque el Primal avanza a la muerta. Hay que tener cuidado con el Primal. Él puede hacerse rotaciones que nos pueden llegar a matar. Ya tiene bastantes ítems como para moverse del mapa. Me han matado a mi Courier. No veo al Primal en la línea. Está aquí. Bien. No entendí su rotación del Primal porque estaba demasiado bajo de vida. Esta tiene que caer. La Phantom se ha hecho un TP al medio. Como yo voy a ir adelante, voy a jugar con el hacha de esfuerzo. Si el Primal se mete, yo te pego. Recuerden que tenemos que jugar para la muerta y para la Wind. Esa Phantom se puede morir. Qué bueno. La ejecución no es el fuerte, ¿no? Muere la abuelita. Podemos jugar de este lado. Ese Primal puede morir porque no tiene visión del medio. Estamos bien. Estamos presionando bien, estamos defendiendo bien y vamos a escalar bien. Es bonito. Que se vaya, no importa. No tengo mucho mana ahorita como para tepear alguna línea. Tengo que recuperar puntos de mana, así que seleccioné este neutral para regenerar puntos de mana, recibiendo un poco de daño. Tengo TP y voy a chapar el loto. Lo necesito para contestar. Parece que van a jugar abajo. Yo estoy listo para tepear, a contestar. Mientras tanto, sacamos el Echo Saber. Ya, es aquí. No, ok. Le salió muy mal su rotación. Oh,
Nyx Assassin está a nivel 6. Hace buen daño. Pon tu centro y pela, Nyx está ahí. Dame largo, Cox. Ok, no me voy. Debí abandonar a la abuela desde un principio. Era más que obvio que la Nyx iba a intentar matar. Pero no importa, o sea, es nuestro trabajo al fin y al cabo llamar la atención, porque los que tienen que crecer en ítems son la muerte y la Wind. El TP sí o sí lo tengo que tener disponible siempre, sí o sí. Vamos a contestar al medio en un momento. No importa que me domen a mí. Yo estoy hecho para aguantar. Creo que voy a ir por Daga para armar peleas. No, Nyx invisible. Oh, mierda. ¡Silencio, pecagada, puta madre! Ya, qué chucha. Intercambio de posición 3 por posición 2. Está bien. Excelente, excelente. Fue bueno, fue bueno. Tal vez pude haber silenciado antes, pero qué chucha, pe. Está Echo Saber. Daga. Me gusta la daga porque ya mi muerte está escalando bien. La win más o menos. Vamos bien, voy a seguir presionando el medio y el TP siempre disponible. Acá tenemos que poner mucho la cara. ¿Hay smoke? No hay smoke. ¿Hay smoke? No hay smoke. Pero acá podemos jugar. No hay Doom de parte de ellos, por eso quiero jugar más agresivo. Ya, vamos forzando, runa 14, importante. Invisibilidad, podemos matar a este Primal. Tiene, no tiene mallas todavía. PA stop, PA stop. ¿Dónde está mi gente? No creo que muera. Está bien para mí, maté. Primal es fuerte. I'm not ready. No delay. Ese guard lo tenemos que defender. Salió hasta el culo, ya saben que tenemos war ahí. Sería cuestión de farmear por aquí, ¿no? Ahorita ya deben de tener todo. Uy, no le cayeron a la Gwen. Está muy expuesta pez en la línea. Demasiado expuesta. On their tail. Guard well. No mercy. Ya. Hay que volver al wharf. La Phantom se fue. Your middle tower is under attack. Ya, la Wayne ya está tomando una buena línea. La Ven ya no sé qué hizo jalándose esos creeps.
Runa 16 la tienen ellos. Medio. Esto lo podemos defender. Gracias. Puedo volver yo. ¡Mierda! Voy a volver, pero con mi daga. La Phantom está cerca. ¡Mátalos! Puta, ese Berna huele a pinga, huevón. ¿Cómo puede jugar tan mal, causa? Vamos, beca, wey. Tengo que hacer algo más porque la Wayne es muy mala. Keep a lookout. Nyx Proyecto Dragon. El Primal ha sacado un montón de ítems porque ha matado a la Wayne en dos ocasiones. La partida se ha complicado bastante, ¿eh? Nadie va a jugar de ese lado, en la línea del medio. Abajo está la Phantom. Asumo que no tienen visión de ese lado. Bueno, ahora ya saben que estamos aquí. La Phantom está aquí. Yo no estaba ahí. ¿Qué hacemos, man? No sé. Estoy esperando algo, pero no sé qué exactamente. El Primal está muy tanque. El Doom tiene Shiva, se está escalando bien. Ape con fe. No, esto está mal. No debía hacerle caso al Snapfire que quería matar al Doom con Shivas en su tier, entre sus tiers 2. He hecho muchas estupideces en la partida. Entre ellas, confiar en la Wind. La partida de estar muy favorable hacia mí, ahora está en contra. La Phantom Assassin trae buenos ítems. Tenemos que pelear porque no hay Doom. Your middle tower is under attack. Look.
Quiero pelear. Puta, al fin se hizo una. Al fin. No hay Doom. Ya todos quieren farmear. Farmeamos, ¿no? Manto style picante. Una 22. Regeneration. Hay una Nyx invisible. Siempre juegan muy separados todos. Ya, vamos a hacer el Tormentor. Buenísimo para mí. Lo que no me gusta son los ítems de la Wind. No tenemos control sobre la Phantom Assassin en esta partida. La gente está demasiado abierta en el mapa. Ahorita alguien va a morir, hasta yo puedo morir. Ellos tienen Doom, van a querer esperar. No, van a querer matar. La siguiente pelea nosotros la vamos a perder, porque tienen Doom. Y ellos van a ganar el Roshan con ese Doom. A menos que se muera uno de ellos. Puta, qué bien, huevón. Puta, menos mal son unos guanos. Y se la pasan farmeando todo el tiempo. Menos mal. Muy bien, mierda. Hagan estupideces. Excelente. Peleen sin la Phantom. Muy bien. De vida. Creo que podemos hacer el Roshan. Onward. He's going top. He's. ¿Qué? Ah, que se va a ir top. Ya, yeah, pero necesitamos sentries. No delay. Blightmare. Provision. No mercy. Ya, estoy en pésimas condiciones. Necesito mi BKB y curarme. Exilio. Yes. Look to the foe. Vámonos a la base. Estoy en duda si es que voy a sacar el cetro o voy a sacar las cuiras primero. ¿Qué me da el cetro? Armadura, infrasistencia de estado. Oh, God.
bad. Creo que voy a irme el cetro por la resistencia de estado y debemos jugar juntos, más o menos juntos. Yo juego acá con mi gente. Muy bien. Muy bien. Excelente, excelente. Y acá nos curamos y seguimos peleando. No hay que parar de presionar porque tenemos a Aegis en muerta. Y el Doom solamente es una habilidad fuerte. Tenemos que llegar ahí, la muerta tiene PKB. ¡Puta coche su madre! Uy, ¿por qué tienen tanto miedo? Está muerto. No tenemos. Pero está Phantom y Nyx con vida. Hay que continuar. Estas son copias nada más. De la muerte pushé. Yo voy por la Nyx. Que me daba un nivel 2. The enemy's middle tower has fallen. Creo que la Phantom va a estar por aquí. Paso. ¿Ya le blinqueó a algún creep? Al mono. A alguien. Yo ya no voy a seguir penicagando. Muy bien. Mira, bon, todos están farmeando por todos lados, bon, solamente es ir y matarlos. Muy fácil. Muy fácil me la dejan. Mira, acá hay otro. Huele peor a la firma. En el charquito gano daño.
enemy's middle tower has fallen. Y también gano regeneración, armadura. ¡Ah, la mierda! Uy, el lardo está demasiado. Asu, ¿qué botamos? Eso de acá. Me quedo con el brazalete por la vida. Your bottom tower is under attack. Mega tanque, fuera, zarpón después y ya. Pero como la partida ya acabó. ¡Haz tu misión! ¡Ah! Eso fue a propósito para que haga su misión, por supuesto. Yeah, la partida... Su madre, ¿cómo les explico un poquito? O sea, yo quiero hacer muchas cosas, quiero pelear mucho en la partida porque me siento y estoy fuerte. Ellos son débiles, o bueno, puede que estén fuertes. Por ejemplo, el Primal no estaba fuerte para nada. Entonces, si el Primal saca mallas y no consigue kills con estas mallas, el Primal se estanca. Entonces, atacar al Primal directamente es una buena opción, porque sí tenemos el daño para poder matarlo. Pero ¿cuál es el problema? La gente no está acostumbrada a jugar muy agresivo en esta región de Norteamérica. Bien, veo que farmean demasiado, a diferencia de la región europea. Y eso como que a mí me descuadra un poquito, ¿no? Dimien el Primer sacó mallas, fue a buscar a la Wayne y se comió 2 kills. Hasta 3, te diría. Y con eso el Primal sacó BKB. Imagina si la Wayne no estuviera mal posicionada y en verdad estuviera con nosotros o farmeando bien y peleando bien. La historia sería completamente diferente. Esta partida no hubiera durado 32 minutos. Esta partida hubiera acabado mucho antes de los 30 minutos. Mucho antes. La muerta jugó correctamente sus ítems y jugó bien su héroe. Mi progresión de ítems pues fue bastante simple. Al principio me equivoqué por intentar matar al mono. Ignoré que tenía esto. Tenía anillo de protección, bomba que lentea, fuego férico, y con eso me hizo perder mucho tiempo. Y me sacaron un kill en la línea por mi estupidez. Pero de ahí en la línea se jugó fácil, ¿no? Porque no hay forma de que estos dos me ganen la fase de línea, sobre todo esta Phantom. ¿Qué es esta mierda? ¿Cómo va a jugar así? Solo está orientada a farmear y eso es fácil de castigar. Jugar Echo Saber solamente con este ítem ya me puse a pelear porque mi héroe solo necesita vida para jugar esto, porque tengo 4 héroes de distancia. Si bien unos me habilitan, me cuidan, hacen daño, yo tengo que ser el que va adelante en esta partida. Y por eso es que jugué Echo Saber. Por la vida. Aprovechando mi ventaja, por la vida. Daga, BKB, Cetro, clásico y jugar para mi gente. Básicamente es un resumen de la partida. Espero les haya gustado esta guía master o esta guía en mi cuenta principal. Nos vemos otro día con una nueva guía. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si quieres mejorar tus tiempos, posicionamiento e itemización, estoy seguro que estas guías te ayudarán. Si no te quieres perder ninguna de mis guías, no olvides suscribirte. Y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará a la